Los Ángeles, una mujer de 30 años acusada de golpear con un bloque de concreto a un hombre de 92 años, ha sido encausada por intento de homicidio y maltrato de adultos mayores, informó el jueves la Fiscalía del Condado de Los Ángeles. La fiscalía indicó que la Keisha Jones será instruida de cargos el jueves. Los fiscales dijeron que pedirán que la fianza se fije en más de $1 millón. El acta acusatoria alega que Jones ya había sido declarada culpable de realizar amenazas criminales en 2017. Rodolfo Rodríguez fue atacado el 4 de julio mientras caminaba por el barrio de Willowbrook. Una transeúnte grabó un video de Rodríguez mientras estaba sentado aturdido con el rostro cubierto de sangre. La testigo también tomó una fotografía de una mujer con un ladrillo en la mano, Rodolfo Rodríguez, de 92 años. Foto, GoFundMe. Los investigadores de la policía del condado de Los Ángeles detuvieron a Jones el martes. No había información disponible sobre si Jones tiene un abogado. En esta nota, Los Ángeles golpean a anciano Rodolfo Rodríguez, la Keisha Jones.